Calentamiento, 10 minutos. 3 minutos mantenimiento. Tres minutos, tres progresiones del pase. Dos minutos, uno por uno. Dos minutos, dos por dos. Estiramiento, dos minutos. De 6 a 10 segundos por estiramiento desglosados en... Dos ejercicios músculos gemelos. Dos ejercicios músculos isquiotibiales. Dos ejercicios músculos abductores. Dos ejercicios músculos cuádriceps. Descripción de la acción. Flexionar la pierna de apoyo. Fijar la mirada en el balón. Realizar el tacle cerca del balón. Evitar hacer el tacle en el momento en que el atacante contacta con el balón. Uno de los errores más frecuentes es el de intentar realizar el tackle en el momento en que el adversario golpea el balón. Corregir este defecto si es necesario. Descripción de la acción, mismo que en el ejercicio anterior. Asimismo, los errores que se cometen más a menudo son los que derivan de no hacer el tackle en el momento oportuno o hacerlo demasiado separado del adversario. Descripción de la acción. Atacar el balón con un solo pie. Abrir al máximo el pie de contacto. Descripción de la acción. Lanzar la pierna a una distancia óptima del balón. Mantener siempre un pie en el suelo. No dejar de mirar el balón. La salida debe ser rápida en la dirección opuesta. El no calcular los golpeos del contrario al balón
puede provocar un fallo en nuestra recuperación. Descripción de la acción. Adaptar tu velocidad a la del atacante. Obligarle a avanzar en una única dirección. Hacer el tackle en el momento oportuno. El atacar muy rápido al balón impide calcular un cambio de ritmo en la carrera del contrario. Descripción de la acción. Ganar la posición colocando el pie de apoyo entre el balón y el atacante. Reducir la carrera y girar siempre protegiendo el balón. Nunca se debe mostrar el balón una vez ganada la posición, pues damos opción al contrario para una nueva recuperación. Descripción de la acción. Adaptar la velocidad a la del contrario. No perder de vista el balón. Elegir el momento del tackle. Los errores más comunes son: hacer el tackle en el momento en que el atacante contacta con el balón. Entrar con demasiada velocidad. Permitir que el atacante gire. Nunca debemos poner los brazos delante ni encima del atacante. La posición del cuerpo debe ser flexionada, con los brazos abiertos y sin perder de vista el balón. Descripción de la acción. Adaptar nuestra velocidad a la del adversario. No perder de vista el balón. Acelerar al máximo en la salida para proteger rápido el balón. Un ataque precipitado impedirá rectificar a tiempo nuestra salida. Descripción de la acción. Adaptar la velocidad a la del adversario. Mantener el cuerpo en perfecto equilibrio. Nunca debemos perder de vista el balón.